Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos a través de la transmisión en vivo del sorteo de expedientes del Tribunal de Apelaciones de lo Civil y Comercial, Cuarta Sala. Estoy en compañía del vicepresidente de sala, el doctor Mónquilo Jaquino, el vocal del doctor Miguel Ángel Rojas Díaz, la actuaria, la doctora Mónica Ramona Reguera, quienes agradezco por su presencia, así como a nuestros colaboradores que están, como se dice, detrás de cámara, y nos permiten hacer el sorteo. Belén y Rebeca, muchas gracias. Como siempre, empezamos con una pequeña explicación acerca de la metodología del sorteo. Se van sorteando los expedientes individualizados a través de un número y la asignación de expedientes se hace de manera rotativa. El primer expediente queda asignado al presidente de sala, quien les habla. El segundo expediente queda asignado al vicepresidente de sala, el doctor Mongelos. El tercer expediente al doctor Rodas y luego se reanuda la ronda hasta terminar la totalidad de los expedientes que están en lista de sorteo. Sin más, le pido a la doctora Mónica que nos pueda hacer la lectura con indicación del número de los expedientes en sorteo para el rubro acuerdo y sentencia. Acuerdo y sentencia. 1. José Antonio Vargas Domínguez contra Larisa Rosana Reynal sobre divorcio. 2. Compañía Cervecera Asunción Sociedad Anónima contra Gabriel Cubas sobre desalojo. 3. Puma Energy Paraguay Sociedad Anónima contra Transicar SRL sobre cumplimiento de contrato. 4. Marciano Ortigosa contra Purupactu SRL y otros sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. 5. Carpolu Sociedad Anónima contra María Martínez de Álvarez sobre desalojo. Muchas gracias, doctora. Procedemos entonces a introducir en nuestra urna las bolillas con el número del 1 al 5. Adelante, por favor. Expediente número 3. El expediente número 3 queda asignado a quien les habla, el doctor Fossati López, en carácter de propinante. Expediente número 5. El expediente número 5 queda asignado al doctor Mongelos, vicepresidente de sala, en carácter de propinante. Expediente número 4. El expediente número 4 queda asignado al doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal en carácter de propina. Expediente número 1. El expediente número 1 queda asignado a quien les habla, el doctor Fossati López, en carácter de propina. Y el expediente número 2. El expediente número 2 queda asignado al doctor Mongelos Aquino, vicepresidente de sala, en carácter de propina. Con esto terminamos el sorteo de acuerdo y sentencia y pasamos al sorteo de autos interlocutorios, bien entendido que la asignación para continuar la ronda iniciará con el doctor Rodas Ruiz Díaz y luego seguirá su orden normal. Doctora, por favor, si nos lee la lista de expedientes. Número 6. El Correy Sociedad Anónima y otros contra Rubén Ángel Beobí Álvarez y Rimacón Sociedad Anónima sobre diligencias preparatorias. Recurso en nota negativa presentado por el abogado Jorge Aricio Zacarías Duarte contra la providencia del 23 de agosto de 2021. Ángel Adolfo Ayala Balmori contra Gregorio Gómez Benítez sobre cobro de alquileres. 9. Exxon Internacional Limited contra Petróleos Paraguayos Petropar sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. 10. Plácido Guerrero Rodríguez contra Luis Alberto Estigarribia Mora sobre desalojo. 11. Aníbal Osvaldo González Farcas contra José Ramón Sanabria y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. 12. Entidad Binacional de Acionetá
contra Juan Gunther Dogman sobre pago por consignación. 13. Banco Nacional Saeca contra Marlene Rosalba Galván Díaz y otros sobre acción preparatoria y juicio ejecutivo. 14. Jorge Daniel Ferreira contra Aurora Inmobiliaria Sociedad Anónima sobre pago por consignación. 15. Rocacol Sociedad Anónima contra Grupo AGL Sociedad Anónima y otros sobre resolución de contrato y otros. Regulación de honorarios profesionales del abogado Emilio Acevedo Los Autos, Cooperativa Yoayú Limitada contra Andrea Casmín Maldonado sobre acción preparatoria. 17. Daniel Héctor Carl Stewart contra Patria Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre fijación judicial y cobro de guaraníes. 18. Visión Banco Saeca contra NOA SRL sobre cobro de guaraníes ordinario. 20. Regulación de honorarios del abogado José Rafael Rojas González en los autos caratulados. Credit Card contra Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal sobre retención de inmuebles. 21. Vamos a interrumpir porque saltamos la lectura del expediente número 19. Entonces, si puede retomar, por favor, la lectura del número 18 y después el número 19. Disculpe, doctor. 18. Visión Banco Saeca contra NOA SRL sobre cobro de guaraníes ordinario. 19. Entidad Binacional de Acedetá contra Gustavo Adolfo Santos sobre pago por consignación. Muchas gracias. Con eso terminamos la lista de expedientes de autointerlocutorio con la numeración de expediente que va del número 6 al número 19. Posteriormente, en la tercera ronda de sorteo, vamos a sortear los ahí de regulación de honorario. Procedo entonces a introducir las bolillas que van del número 6 al número 19. Muchas gracias. Recordamos que el primer expediente asignado le corresponderá al doctor Rodas Ruidía Rocal de Sala. Adelante, doctor Rodas. Expediente número 10. El expediente número 10 queda asignado entonces al doctor Rodas Ruidía Rocal de Sala, en carácter de propinante. Expediente número 12. El expediente número 12 queda asignado a quien le habla el doctor Rosati López en carácter de propina. Expediente número 19. El expediente número 19 debería quedar asignado al doctor Montelón Aquino, vicepresidente de sala. Sin embargo, se encuentra apartado del conocimiento de la causa, razón por la cual, en aplicación de la acordada 1471 del año 2020, queda como propinante el magistrado subrogante en el caso del doctor Paredes Gordón. Expediente número 14. El expediente número 14 queda asignado como propinante el doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal de sala. Expediente número 11. El expediente número 11 queda asignado a quien les habla el doctor Fossati López en carácter de propinante. Expediente número 16. El expediente número 16 queda asignado al doctor Montelo Aquino, vicepresidente de sala, en carácter de propinante. Expediente número 7.
El expediente número 7 fue asignado al doctor Nora Ruiz Díaz, vocal en carácter de propinante. Expediente número 9. El expediente número 9 debería quedar asignado a quienes habla el doctor Rosati López, carácter de propinante. Sin embargo, me encuentro apartado de entender en dicha causa, razón por la cual la magistrada propinante será la doctora Antonia López de Gómez, que es la subrogante, en cumplimiento de la acordada 1471 del año 2020. Expediente número 15. El expediente número 15 queda como propinante el vocal de sala, perdón, el vicepresidente de sala, el doctor Mujerón Aquino. Expediente número 6. El expediente número 6 queda asignado al doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal de sala en carácter de propinante. Expediente número 13. El expediente número 13 queda asignado a quienes habla el doctor Rosati López en carácter de propinante. Expediente número 18. El expediente número 18 queda asignado al doctor Mujerón Aquino, vicepresidente de la sala en carácter de propinante. Expediente número 17. El expediente número 17 debería quedar asignado al doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal de sala en carácter de propinante. Sin embargo, en razón de que se encuentra apartado de entender en la causa, queda como propinante el magistrado subrogante el doctor Mercado, en aplicación de la acordada 1471 del año 2020. Expediente número 8. Y el expediente número 8 queda asignado a quien les habla, el doctor Fossati López, en carácter de propinante. Con esto terminamos la lectura de los expedientes en la lista de sorteo de autos interlocutorios y pasamos a la lectura de la lista de regulación honorarios profesionales. Bien entendido que para continuar la ronda, el primer expediente será asignado al vicepresidente de sala, el doctor Mujerón Aquino. Doctora, por favor. Sí. Regulación de honorarios profesionales, número 20. Regulación de honorarios profesionales del abogado José Rafael Rojas González en los autos caratulados, Credicard Sociedad Anónima, contra Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal sobre retención de inmuebles. 21. Regulación de honorarios de la abogada Elida Elizabeth Sánchez Barrios en los autos caratulados, reconstitución del expediente Gustavo A. González contra Asociación Mutual del Personal de la ANDE, APANDE, sobre ejecución de resoluciones judiciales. Número 22. Regulación de honorarios profesionales del abogado Oscar Luis Tuma en la regulación de honorarios del abogado Oscar Luis Tuma en Banco Nacional de Fomento contra Ramón Barrios sobre ejecución hipotecaria. 23. Regulación de honorarios de los abogados Carlos Darío Bonzi y Javier Morel en los autos BNF contra Tifilo Vivero Silva y otras sobre juicio ejecutivo. 24. Regulación de honorarios profesionales del abogado Cristian Tuma en el expediente. Regulación de honorarios del abogado Oscar Luis Tuma en el expediente. Mercedes Jiménez de Morga contra Grandes Tiendas de Asunción, La Riojana Sociedad Anónima, sobre intervención judicial. 25. Regulación de honorarios profesionales del abogado Rubén Suárez Amoy en los actos. Regulación de honorarios profesionales del abogado Rubén Suárez Amoy en la excepción previa de falta de personería en Rita García Aliendre contra el caso Eugenio Estrada, sobre reconocimiento de unión de hecho. 26. Regulación de honorarios profesionales del abogado José María Bernardo Nasser Ávila en Arnulfo Ávila sobre sucesión. 27.
27. Regulación de honorarios profesionales de los abogados Oscar Luis Tuma y Cristian Tuma en Los Autos, Banco Nacional de Fomento, contra Empresa de Transporte Automotor y Comercial sobre ejecución prendaria. Número 28. Regulación de honorarios profesionales del abogado Adolfo Reutenberg en el expediente María Liz Miranda Ramírez contra Paulina Lidia Roja de Reutenberg sobre usucapión. 29. Regulación de honorarios de la abogada Cintia Mariela Torres en Los Autos, Juan José Estigarribia Alderete contra Eladia Aguilera Alarcón sobre obligación de hacer escritura pública. Número 30. Regulación de honorarios profesionales del abogado Avelino Francisco Cáceres Morel en el expediente Consorcio Caminero contra el Ministerio de Hacienda sobre amparo. 31. Regulación de honorarios de la abogada Milva Liz Proc en Los Autos, Dora Amanda Ferreira, viuda de Quintana, contra administrador de la Rural de Yegro Sociedad Anónima sobre rendición de cuentas. 32. Regulación de honorarios de la abogada Norma Bassani de Alpini en Los Autos, Alba Natividad Mancuello Hurtado contra Rodrigo Alberto Pereira Penayo y otros sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. 33. Regulación de honorarios profesionales del abogado Cristian Tuma en Los Autos, incidente de nulidad de cédula de notificación planteado por el abogado Pablo A. Engel en el juicio. Regulación de honorarios del abogado Oscar Luis Tuma en Ali Distiller Limited contra la Asociación de Salud sobre rescisión de contrato. Muchas gracias, doctora. Pasamos entonces a introducir las urnillas, en la urna del número 30 al número, perdón, del número 20 al número 31. El primer expediente asignado para continuar con la ronda le corresponderá al doctor Mongeló, aquí no vicepresidente de SAM. Doctora, por favor. Expediente número 28. El expediente número 28 entonces queda asignado al doctor Mongeló, aquí no en carácter de preopinante. Expediente número 27. El expediente número 27 queda asignado al doctor Rodas Villías, vocal en carácter de propinante. Expediente número 25. El expediente número 25 queda asignado a quien les habla, el doctor Rosati López, en carácter de propinante. Expediente número 29. El expediente número 29 queda asignado al doctor Mongeló Aquino, vicepresidente de sala en carácter de propina. Expediente número 22. El expediente número 22 queda asignado al doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal de sala en carácter de propina. Expediente número 24. El expediente número 24 queda asignado a quien les habla, el doctor Rosati López, en carácter de propinante. Expediente número 31. El expediente número 31 queda asignado al doctor Mongeló Aquino, vicepresidente de sala, en carácter de propinante. Expediente número 23. El expediente número 23 debería quedar asignado al doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal de sal. Sin embargo, el doctor Rodas no entiende dicho auto, se encuentra excusado, razón por la cual
el magistrado subrogante, doctor Nelly Villalba, es quien queda como propinante del cumplimiento de la acordada 1471 del año 2020. Expediente número 30. El expediente número 30 queda asignado a quien les habla, el doctor Fossati Gómez, en carácter de propinante. Expediente número 21. El expediente número 21 debería quedar asignado al doctor Mongelo Aquino, vicepresidente de Sala, en carácter de propinante. Sin embargo, se encuentra apartado del conocimiento de dicha causa, razón por la cual, en aplicación de la acordada 1471 del año 2020, queda como subrogante la magistrada María Sol Sucolillo Garay de Boa. Expediente número 20. En el expediente número 20 queda un nominante el doctor Rodas Ruiz Díaz, vocal de Sala. Expediente número 26. En el expediente número 26 queda como propinante quien les habla, el doctor Fossati López. Expediente número 33. En el expediente número 33 queda como propinante el doctor Mongelo Aquino, vicepresidente de Sala. Expediente número 32. Y en el expediente número 32 queda como propinante el doctor Rodas Ruiz Díaz, vicepresidente de Sala. Perdón, vocal de la Sala. Con eso terminamos el sorteo de la fecha. Agradecemos de vuelta a las personas que han querido asistir a la transmisión en vivo, así como reitero los agradecimientos al vicepresidente de la Sala, el doctor Mongelo Aquino, el doctor Rodas Ruiz Díaz, por la presencia, al igual que la presencia del actuario, la doctora Mónica Ramona Herrera Rurón, y como siempre, la invaluable ayuda de Belén y de Rebeca, que están detrás de cámaras ayudándonos para que esta transmisión pueda llegar a todas las personas interesadas en observar. Muchas gracias.